Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Quería primero que nada disculparme con ustedes porque no había podido subir videos. Es rápido, con esto de la cuarentena ha sido muy complicado, sinceramente, poder generarles material, ¿no? Quiero platicar un poco sobre el gambario, cómo ha ido evolucionando. Como pueden ver, tenía las higrófilas, las quité por problemas con el CO2. Más adelante haré un video mucho más a detalle porque ahora estoy utilizando las bacopas y las rotalas, que claro, las saqué del acuario principal. No me ha llegado la lámpara, por eso tampoco he podido yo subirles videos. También se me descompuso la lámpara, han pasado varias cosillas, ¿no? Pero quiero hacer un pequeño repaso. Esperemos que se alcance a distinguir. Las gambas, tuve una baja, experimenté y efectivamente pues no pasó. Tuve una baja, pero de las 5 que tengo, ya las otras 4 están enormes. Ya hay el brillo del reflejo, ¿no? Disculpen. Están enormes. Ya próximamente yo creo que ya vamos a empezar a ver cómo se reproducen. Como pueden ver. Y bueno, he estado avanzando un poco. Me gustaría platicarles más sobre los avances que ha tenido el gambario, ¿no? Como pueden ver, quité las higrófilas porque este acuario tiene falta de CO2, por obvias razones, ¿no? No tenemos suficientes seres orgánicos que puedan crear CO2. Por lo cual, pues bueno, la higrófila, pues, es una planta que requiere mucho CO2. Entonces, a pesar de que es de bajos requerimientos, es una planta que requiere CO2. Y bueno, ¿qué pasó? Todo el matojo que había puesto, pues murió, ¿no? Entonces lo rescaté cuando lo regresé al acuario principal, ¿no? Como podemos ver también en las bacopas, está haciendo lo mismo, porque tiene falta de nutrientes. Por lo cual, cuando tenemos un gambario, tenemos que cuidar también mucho, y bueno, y lo queremos hacer plantado mucho los parámetros del agua, ¿no? Nuestro nitrógeno tiene que ser fundamental, igual que nuestro CO2, si no va a pasar lo que está pasando. Como pueden ver, las hojas se están pudriendo, se están echando a perder. Ahí, en esta de acá, se ve mucho más claro. Entonces, y las hojas nuevas se están poniendo color amarillo. Por lo cual es, yo ya sé cuál es la fórmula, pero no he podido salir para encontrar los abonos, ¿no? Entonces ha sido complicado porque el mercado de Morelos está cerrado y bueno, también el dinero que hemos podido tener, pues bueno, lo utilizamos para cosas imprescindibles, bueno, dentro de la casa, ¿no? Entonces, pues bueno, hacemos lo que se puede. Lo que sí se me ha reproducido muy bien en este acuario ha sido el musgo. Tengo un exceso de verde musgo. Pronto, próximamente voy a buscar cambiarlo por plantas. Las rotalas, les soy sincero, también no he tenido ningún problema con ellas. Ha sido una planta que se ha adaptado perfectamente a esta carencia de nitrógeno y de CO2. Y bueno, también lo que hice fue esquejar algunas anubias y empezar a plantarlas. No les comenté que lo que quería era traer una Pinto, una Golden, pero bueno, por lo mismo tampoco se ha podido, ¿no? Y un poco del helecho del que tengo en el acuario principal, que no lo tengo ya como plaga, pero sí está creciendo demasiado, ¿no? Los Ángeles, ¿todo bien? En acuario no hemos tenido ninguna baja, al contrario. Más adelante haré un pequeño video donde nuestras gotas de sangre se reprodujeron. Y tenemos un pequeño gotita de sangre por ahí. Se esconde, ¿no? Obviamente están los escalares pues acechando, ¿no? Pero de ahí en fuera todo ha sido de. Dejen enciendo la luz. Vamos a ver la verde porque efectivamente se me fundió la luz azul, ¿no? Entonces también he podido repararlo. Pero el agua está totalmente cristalina. Lo que también se me han reproducido enormemente son las criptocorines. También esas voy a buscar cambiarlas porque, pues bueno, cambia el aspecto del acuario, ¿no? Están nuevas, no tienen algas, recién. Pues no recién salidas, pero pues sí, saben a qué me refiero, ¿no? Son plantas muy muy saludables y bueno, nuestras anubias igual, en excelente estado. Este es el estado del acuario principal. Como pueden ver, no ha habido ningún problema. Lo que sí, las personas que me han seguido desde el inicio podrán notar que los Blue Ghost han crecido de manera impresionante, igual nuestro Paraíba, de verdad enormes. Recuerdan cuando llegaron así chiquititos.
Y bueno, este es el estado de la cura principal, no hay ningún problema. Como pueden ver, pues he realizado podas, las rotalas y las bacopas las he pasado para acá. Pero en esto voy a hacer un poco más hincapié. De hecho, volví a hacer el experimento, si pueden ver, ahí hay una hojita, un esqueje que corté de la hidrófila, y como pueden ver, se echó a perder. Es lo que les comento, falta de nitrógeno y falta de CO2 hace que esta planta se termine pues descomponiendo, literalmente descomponiendo, ¿no? Como pueden ver, está lleno de Planorbis. Pues, ¿qué hice? Pues bueno, vamos a tener algunos Planorbis en el acuario principal, y los terminé pasando a este acuario para que me ayudaran a quitar la lama del tronquito y a quitar algunos alguita que pude haber, ¿no? El hecho es el Windelow. No ha habido ningún problema. Se ha reproducido muy bien, como pueden verlo. Igual fue un pequeño esquejito así chiquito que pude colocar en la piedra. Esa piedra, recuerden que está en lo que nuestro tronco se termina de curar. Y bueno, no tiene ya taninos, no nos pinta el agua, pero pues bueno, se sigue levantando, ¿no? En algún momento pues este estará tapizado y lo venderé, ¿no? No es mi idea tener este tronco, esta piedra, ¿no? Y bueno, les comento, el estado de las gambas están en excelente estado. Son Blue Diamond, pero como pueden ver son de un color casi negro, muy similares a las Black Sakura, claro, con sus detallitos, ¿no? Y bueno, la idea es en algún momento generar nuestra propia línea, ¿no? Perfeccionar la línea. A ver, están las cuatro totalmente saludables. Y bueno, chicos, hasta aquí queda el pequeño resumen de qué ha sucedido con ambos acuarios. Les comento, yo sigo activo, los acuarios siguen bien, no los he desmontado, no hay ningún inconveniente, solamente que, bueno, la falta de que no tengo la lámpara en este acuario, no tengo los nutrientes. Sinceramente, mostrarles un acuario, pues no está mal el acuario, ¿no? Pero el no tenerlo en las perfectas condiciones, no me gusta poder subir videos de así. Y no porque exhiba que el acuario puede estar en mal estado, no. Sino porque quiero entregarles videos de calidad. Esa es la principal función por la cual creé el canal. Bueno, chicos, sin más que comentarles, les dejo esta panorámica del acuario principal. Como les cuento, este acuario y el CO2 vamos bien. Lo que no tengo es potasio. Entonces, como pueden ver, las anubias ya lo están resintiendo. Y si eso me empieza a preocupar, sinceramente, porque no tengo la manera de conseguirlo, ¿no? Pero bueno, ya estaremos seguir avanzando poco a poco en esto. Bueno, chicos, sin más que decir, los dejo. Muchas gracias por suscribirse. Estoy viendo que muchas personas han estado suscribiendo y acá estamos más de 300. Chicos, muchísimas gracias. Hasta la próxima.